de una barrotera en sociedad con el señor. Bueno, pues no ya repilas. De acuerdo con la agencia de inteligencia estadounidense Stratfor, el control de Joaquín "El Chapo" Guzmán sobre su territorio está en riesgo. Ante el ataque de grupos rivales por el control de rutas y plazas, incluso el Capo ya es considerado como sustituible dentro del cártel de Sinaloa por especialistas de Estados Unidos. En su último análisis titulado "La mitificación del Chapo", la agencia de inteligencia advierte que el cártel de Jalisco Nueva Generación y la organización denominada Los Mazatlecos realizan una ofensiva en los estados bastiones del Capo, Jalisco y Sinaloa. El especialista en temas de narcotráfico de la referida agencia, Scott Stewart, sostiene en su análisis que Guzmán Loera ya no es intocable ni tiene garantizada la protección gubernamental, situación que califica como un mito popular y subraya que los frentes abiertos en su contra se incrementan paulatinamente. La firma confirmó que en los primeros meses de este año, el cártel de Jalisco Nueva Generación rompió de forma definitiva su nexo con el cártel de Sinaloa para hacerse del control de la producción de drogas químicas y su trasiego en Jalisco. De acuerdo con Stratfor, el cártel de Jalisco Nueva Generación rompió el vínculo con la gente del Chapo luego de la ejecución de uno de sus aliados, José Manuel Garibay Félix, alias El Gordo. Pero la amenaza para Guzmán Loera también está en su propia casa. El analista Stewart explica que un grupo denominado Los Mazatlecos, considerados por el gobierno de Estados Unidos como un grupo emergente en el crimen organizado mexicano, lucha en territorios de Sinaloa con Guzmán Loera. Actualmente, los remanentes de lo que alguna vez fue la organización de los Beltrán Leyva conforman al grupo denominado Los Mazatlecos, que representan una potente amenaza para la organización delictiva del Chapo Guzmán a lo largo de Sinaloa, indica el análisis. El análisis también explica que pese a la importancia mediática que representa el Chapo Guzmán, su eventual captura o eliminación no representaría necesariamente el fin de la organización delictiva que preside. El cártel de Sinaloa, agrega, funciona sostenido en un triunvirato de liderazgo que también incluye a Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, los cuales operan sus propias redes dentro de la estructura criminal. Esto significa que si el Chapo es removido de la ecuación, la organización delictiva muy probablemente continuará operando con las facciones de los otros dos líderes, sin descartar el riesgo de que pudiera darse un reacomodo violento, puntualiza el análisis. Stratfor recuerda que en los últimos 6 años el Chapo perdió la alianza con los Beltrán Leyva y su principal recurso en contra de su antagonista, el Cártel del Golfo, así como el grupo de fallecido Ignacio Nacho Coronel, lo que ha dificultado la situación en Jalisco. A esto se suma la captura de 8 mandos medios o altos del cártel de Sinaloa y de personas cercanas a Guzmán Loera, y de la amenaza que representan otros grupos de envergadura, como lo son los Caballeros Templarios y los Zetas.